Ahí está prendido. Nice. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes y también a los hermanos que se están conectando en línea. Damos gracias al Dios que Él nos permite reunirnos un miércoles más, ¿verdad? Un miércoles, como dicen, el ombligo de la semana, ¿verdad? Pero es un momento también dentro de las actividades y el ajetreo del trabajo, porque aquí yo conozco a toda la gente que está aquí ahorita, que sé que es gente muy trabajadora, ¿verdad? Muy trabajadora, pero gracias a Dios que tomamos un tiempo, ¿verdad? Tomamos un tiempo para también
meditar en la palabra de Dios, venir a alabar a nuestro Dios, porque el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y les presento a Miriam, ¿verdad? Que está con nosotros aquí, gracias a Dios por su vida. Y ella está trabajando en Tecate y miren, buscó congregarse aquí en Tecate. Gracias a Dios por la vida de Miriam. Y vamos a tener una oración, ¿verdad? Poner todo en las manos del Señor para comenzar y que el Señor obre en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por el cuidado que tienes para cada uno de nosotros. Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú seas en esta reunión, Señor, que tú bendigas esta reunión, que tú hables a nuestras vidas. Señor, sabemos que quizá muchas personas están pasando por necesidad, pero gracias, Señor, porque podemos descansar en ti y poner todo en tus manos. Gracias, Señor. Ponemos esta reunión en tus manos. Ayúdanos a estar conscientes que tú estás aquí, Señor, que tú estás aquí presente y tú obras, Señor, en nuestros corazones, porque, Señor, estamos congregados en tu nombre. Señor, nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a estar preparados también si tenemos alguna petición, de, pues para que la vayan teniendo en mente, ¿verdad? Y los hermanos que están en línea pueden también escribirla, ¿verdad? Ahí en el chat. Pero vamos ahora a leer, les invito a que leamos juntos la palabra de Dios en el Salmo 40. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo 40, dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, mas has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, amén. Y ahora, hermanos, alabar a nuestro Dios también. Buenas tardes, hermanos. Los invito a que se pongan de pie para alabar a nuestro Dios. Thank you.
Hermanos, estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar en su casa. Y como hoy es miércoles de oración, vamos a hacer una oración especialmente por ti y por mí, para que Dios nos ayude a permanecer fieles. Gracias a Dios tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos una familia en quien apoyarnos, pero muchas veces, ¿verdad?, vivimos desánimos, vivimos momentos de tristeza o momentos difíciles. Pero en medio de eso, Dios está con nosotros. Así que yo quiero orar por ti en esta hora y por cada uno de los miembros que son parte de aquí de nuestra congregación. Oremos. Padre, queremos darte las gracias porque hasta aquí tú has sido nuestra ayuda. Hasta aquí tú has sido nuestro refugio. Hasta aquí tú has sostenido cada uno de nosotros. ¿Cómo no darte las gracias, Señor, cuando en medio de nuestra infidelidad tú permaneces fiel? Cuando nosotros caemos, tú estás para levantarnos. Cuando tenemos momentos difíciles y de duda, tu palabra es el que nos guía a toda verdad. Gracias por permitirnos ser parte de una gran familia como es esta iglesia Sinaí. Gracias, Señor, porque tenemos el apoyo de cada uno de nuestros hermanos. Yo te pido, por favor, que tú nos des fuerzas. Tú conoces las luchas que enfrenta cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo en línea o los que se están conectando en línea. Tú conoces nuestras luchas más profundas. Por favor, ayuda al que está desanimado, fortalece los pasos de aquel que está debilitado y que tú, Señor, seas su fuerza, que pueda recordar, Señor, que tú estás a su lado. Y si alguno de mis hermanos están enfrentando momentos de duelo, de tristeza, de dolor por enfermedades o ante la muerte de un ser querido, te pido que tú consueles ese corazón. Yo sé que mis palabras pueden quedar cortas, pero tu presencia es real. Tú eres un Dios real que consuela. Por favor, consuela cada corazón. Y si alguno de nosotros estamos gozosos, pues aún en medio de nuestro gozo, ayúdanos a seguir adelante, seguir confiando en ti, seguir descansando en tus promesas, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Permite, Señor, que si alguno de mis hermanos está desconsolado, está preocupado, que él pueda recordar, Señor, que en medio de todo lo que está enfrentando, tú eres su fortaleza. Que podamos, Señor, como iglesia, serte fieles a ti,
serte fieles en cada momento, en todo lo que hacemos, Señor, y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, para que un día cuando nos presentemos delante de ti, delante de tu presencia, podamos, Señor, sentir gozo, paz, de que hicimos lo que teníamos que hacer. Ayúdanos a ser un pueblo obediente a tu palabra, un pueblo dispuesto a servir con todo su corazón. Afirma nuestros pasos, Señor. Si sean cual sean las circunstancias que nos rodeen, afirma nuestros pasos, que podamos serte fieles y que tú, Señor, nos recuerdes que somos hijos tuyos y que ninguna mentira de Satanás nos puede hacer alejar de ti. Ayúdanos, Señor, y así como dice tu palabra, que nada ni nadie nos aparte de ti, que seamos fieles a ti, Padre. En tus manos pongo cada familia de esta iglesia, cada miembro, cada niño, cada joven, cada adulto. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga en esta tarde, mis amados. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa, en sus atrios con alabanza. Posiblemente, ¿verdad? Usted tuvo que interrumpir algo y está aquí y nos gozamos, o allá se conectó. Y bueno, damos gracias a Dios por la bendición que nos da de reconocer la importancia de participar, de estar aquí en nuestra celebración de oración de media semana. Estamos ya a miércoles y muchas cosas y situaciones suceden, no solamente en nuestra vida, sino a nuestro derredor. Y lo más importante es reconocer que Dios, en su fidelidad y en su amor, está siempre hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, animándonos a esperar en Él, a confiar en Él, a saber que Él es bueno. Nahum 1:7 lo dice: Él es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce el corazón de los que le buscan y confían en Él. Y Dios está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Estamos yendo a través de la Biblia, verso por verso, y estamos en la primera epístola del apóstol Pedro, y estamos ya en el capítulo 4. Y cerramos el miércoles pasado con una exhortación de parte de Dios, que es el verso 7: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En medio de todas las circunstancias vemos, ¿verdad?, cómo el Señor está preparando el mundo y está preparando nuestras vidas y está preparando a su pueblo para los tiempos finales, y debemos estar compartiendo su mensaje. Estamos compartiendo y debemos estar compartiendo su esperanza, porque en medio de todo los días son malos, lo va a decir también la palabra de Dios, y necesitamos abrazar la esperanza y necesitamos afirmarnos en la fe y en la confianza de saber en quién hemos creído y saber que nuestro Dios es poderoso para guardar nuestras vidas, para guardar nuestro depósito. En Él estamos seguros, pero no basta con que usted se sienta seguro. Usted necesita tener un corazón de amor hacia las personas a su derredor y asegurarse de que ellos han escuchado el mensaje de salvación. Y sabe, a veces no nos damos cuenta ni despertamos, por así decirlo, porque necesitamos compartirlo con nuestros familiares, nuestros amigos, ¿verdad? Necesitamos en todo momento hablarles de Cristo. A veces decimos: pues ya lo llevé a la iglesia, y qué bueno, posiblemente se gozó en la celebración, en la iglesia, en las alabanzas, en la meditación de la palabra, pero él necesita saber que Dios lo ama. Y que Dios murió en la cruz y derramó su sangre y dio su vida
para que nosotros tengamos una esperanza gloriosa, no solamente en el aquí y en el ahora, lo he dicho siempre, sino por la eternidad. Él quiere que nosotros abracemos la fe, la confianza y la seguridad de saber que Dios nos ama. Y ese Dios de amor está tocando a la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esto habla de una relación, y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con él. Que nosotros tengamos una relación íntima, personal, profunda con Dios, el creador del universo. Y déjeme decirle que el cristianismo es la única, o es lo único que habla acerca de Dios en amor, buscando a sus criaturas, ¿verdad? Esto es algo bien importante. El mensaje de la salvación no es el hombre tratando de encontrar a Dios, sino las buenas noticias es que Dios ha hecho todo lo necesario y ha puesto en su corazón el conectarse contigo, el conectarse conmigo, para darnos vida y vida en abundancia, una vida con propósito que transforme nuestra vida. Y el fin de los tiempos se acerca. Ahora, no estamos hablando de un fatalismo de no, mañana viene un terremoto y se acaba el mundo. No, estamos hablando de que cada día que pasa estamos más cerca de que el Señor venga, de que la gracia de Dios baje su bandera de gracia y entonces se levante la bandera de juicio de Dios sobre la humanidad. Y necesitamos estar preparados, y la mejor preparación que podemos tener es compartir las buenas nuevas de salvación con las personas a nuestro derredor. Hay un pasaje que dice que es necesario que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. A veces yo he escuchado, ¿verdad? O posiblemente yo también lo he dicho, como que ah, Señor, ya ven, porque mira cómo está el mundo, cómo está. Y el Señor dice: ¿quieres que vaya? ¿Quieres que ya venga y los levante de ese sufrimiento? Sí, Señor, pues ponte a predicar la palabra, porque es necesario que esta palabra sea predicada hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos, mis amados, ahora a través de línea, pues estamos llegando a más personas. No se asuste, porque a lo mejor se conectan 13, 14, pero ya después vemos y por lo menos le dan un ojo, un vistazo, ¿verdad? Por ahí una cantidad de personas, y esperemos que algunos de ellos pues sean tocados y se queden escuchando la palabra de Dios. Dios les ama y Dios quiere y tiene los mejores planes para nosotros. Y entonces continuamos ahora con el verso 8 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, que dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para que recibamos esa palabra con alegría, con avidez, bendito Dios. Que podamos, Señor, dejar que esa palabra cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado. La palabra no ha sido dada para nuestra información, ha sido dada para nuestra transformación. Que tu palabra, que es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía, transforme nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, para que en todo podamos glorificar, exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias por este tiempo en el que con libertad podemos estar aquí públicamente predicando tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Se ha preguntado en las relaciones humanas, en el caminar de la vida cristiana, en la convivencia con otros creyentes, qué es lo que necesita para poder ser bendición y bendecir a las personas que le rodean? Y algunos dicen: a lo mejor más conocimiento bíblico, posiblemente necesito ser un poquito más simpático, tener carisma, o empezamos a hablar, o tener un talento, qué sé yo, o tener economía para invitarles a los tacos y bendecirlos. Pero la palabra de Dios dice que lo que debemos tener es un amor ferviente, un amor apasionado por las almas, por las personas, y reconocer en todo momento que eso es lo que Dios mostró en Jesucristo cuando vino a este mundo. En Jesucristo nosotros conocemos a Dios. Él vino para revelarnos el corazón de Dios. Él vino para mostrarnos cómo en Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Acércate a Jesucristo. Y en medio de todas las cosas debemos saber que Él tuvo ese amor ferviente. En una ocasión dice la escritura que se paró en el monte ahí frente a Jerusalén y lloró, ¿verdad? Porque él les vio como ovejas sin pastor. Y era
su corazón amoroso. En otra ocasión la Escritura dice que colgado del madero, clavado en la cruz, expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras y esa expresión solamente puede salir de un corazón lleno de amor, de un corazón con un amor tan ferviente que aún el desprecio, que aún en todo momento el hostigamiento, el rechazo que estaba experimentando, no los llevó o no lo llevó a Jesús a maldecir a las multitudes, que todos queden ciegos, ¿verdad? O que todos salgan leprosos de aquí por venir a burlarse de mí, sino que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto en todo momento Pedro lo vivió de primera mano, era un espectador de primera línea, como decimos comúnmente, del amor de Jesús. Y aunque algunas veces reprendió a sus discípulos, fueron más las veces que les mostró ese amor, ese corazón ferviente de amor. Y aunque les decía, ¿verdad?, hombres de poca fe, varias veces, ¿verdad?, no como un reproche o un regaño o un coscorrón, ¿verdad?, sino que en todo momento, ¿verdad?, deseoso de que ellos pudieran confiar, depender, creerle a Dios, creerle a Él, que era el enviado del Padre. Y entonces Pedro experimentó de primera mano el amor de Dios ejemplificado en la vida y vivencia y convivencia y relación que él tuvo con Jesús. Yo creo que en medio de todo, si alguien le preguntara a Pedro, ¿verdad?, aunque lo expresa en su carta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de tu maestro? ¿Qué cree usted que hubiera contestado Pedro? Quizás desde nuestra perspectiva, no, pues la vez que resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad?, al joven que ya estaba muerto, iban a irlo a enterrar y el maestro llegó y me impresionó. Podría haber contestado muchas otras cosas cuando le dio vista al ciego Bartimeo, qué sé yo. Sin embargo, estoy seguro que seguramente Pedro hubiera dicho la manera en cómo amó a Dios y cómo nos amó a nosotros. Eso en todo momento, eso es lo que impacta en nuestras vidas. Eso es lo que nos ayuda a entender lo que verdaderamente Dios quiere producir en nuestras vidas. Porque si Él permite que nosotros desarrollemos esta clase de amor, habrá hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. De hecho, esa es la gran comisión y el gran mandamiento que Dios nos deja: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego agrega, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego después agrega Jesús. De ahí se deriva, o de ahí, ¿verdad?, está basada toda la ley y los profetas. Y qué curioso, porque cuando nosotros a veces vamos a la ley y los profetas, mucha gente va a la ley y a los profetas y ve un Dios duro, juicioso, ¿verdad?, vengativo, cruel. Hay personas que leen un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, especialmente allá cuando pueblos eran arrasados, ¿verdad?, y no dejen nada, ¿verdad?, porque todo es anatema. Y ¡ay no! ¿Cómo voy a seguir y creer en un Dios así de cruel? Pero la Biblia habla de que Dios es amor. La muerte, la destrucción, todo eso es producto y responsabilidad del pecado, porque la Biblia lo dice con claridad: por el pecado entró la muerte, y todas las consecuencias de dolor, de frustración, tienen que ver con el pecado. Pero Dios es un Dios de amor y está ahí para ayudarnos, y Pedro lo sabe. Él mismo experimentó ese amor de Dios cuando lo negó. Imagínate, él ya se había levantado como un gran paladín, como un gran guerrero espiritual, y de ninguna manera vamos a dejar que esto te suceda, maestro. Si es necesario morir por ti, estoy dispuesto a morir. Y Jesús, no con burla, no con sarcasmo, sino con amor, voltea y le dice: Pedro, antes de que el canto del gallo cante, hoy me habrás negado tres veces, ¿verdad? Y Pedro dijo: no, ¿qué te pasa? Que Señor, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. Él quiso regresar lo que el Señor le dijo a Felipe: a Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. Pedro le pudo haber dicho: Señor, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces, yo soy bragado, ¿verdad? Me fajo bien y vamos a morir juntos. Sin embargo, sucedió
Y tremendo, porque después de que le negó y cantó el gallo, Juan dice que el Señor volteó y lo vio, ¿verdad? Lo vio a los ojos. Pero ¿sería una mirada de reproche? ¿De decepción? ¿De tristeza? ¿De amargura? No, estoy seguro que lo que Pedro vio era amor, amor. Porque el amor ahí lo quebranta uno. Fuimos hijos y algunas veces rebeldes, yo más que usted, ¿verdad? Y a mí posiblemente los coscorrones de mi papá y los cintarazos de mi papá, pues sí, me dolían, pero me aguantaba, ¿verdad? Ah, pero bien macho, dice mi esposa, ¿verdad? Pero cuando mi papá me daba una palabra, o sea, una reprensión en amor, y me quebraba, o sea, y me ataba de manos, ya no sabía yo qué hacer, ¿verdad? Cuando ya volteaba me decía, ¿qué pasó? Y me hablaba el corazón, ahí sí me bajaba todas las defensas, ¿verdad? ¿Y qué le podía decir yo? Sí, a lo mejor cuando me pegaba, pues pégale, no me duele, y tal, voy a ser peor, ¿verdad? Pero cuando de repente me confrontaba en amor, ahí sí me bajaba todas las defensas. Esa es la realidad. Y en medio de todo, ¿verdad? Debemos reconocer que eso es lo que Pedro experimenta en su relación con Jesús. Y si alguien sabe que el amor cubre multitud de pecados, es Pedro. Que le falló a su maestro. Yo sé que muchas personas van por la vida cristiana arrastrando la cobija. No, Señor, y hasta lo oran, ¿verdad? Señor, no somos dignos de ti. Pues nunca lo seremos, ¿verdad? No, Señor, te hemos fallado y te seguiremos fallando porque somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, dice alguien por ahí. Y necesitamos reconocer que nunca, Dios no está esperando nuestra perfección. Está esperando que confiemos en aquel que es perfecto para que nos guíe y nos enseñe en medio de todas las cosas a caminar en su voluntad. Y esto es algo bien importante. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces le decimos, Señor, ayúdame a desarrollar esa clase de ferviente amor. No de labios para afuera, porque eso es lo que el Señor siempre le va a estar reclamando a su pueblo, ¿no es cierto? Desde el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y Dios sabe la diferencia entre las palabras y las acciones. Y nosotros también lo sabemos, por eso hemos acuñado frases como que el amor no son palabras, ¿verdad? El amor no son palabras, sino acciones concretas que muestran nuestra pasión, nuestro amor, nuestra entrega por Dios, vamos a decirlo así. Y entonces necesitamos entender esa realidad. El odio o el resentimiento va a hacer que las situaciones se pongan peor, provoca conflictos, luchas, divisiones, etcétera, etcétera. Pero el amor, ¿qué dice? Cubre multitud o cubrirá multitud de pecados. Y aquí muchos malentienden este pasaje y piensan, ah, pues total, entonces voy a hacer lo que me dé la gana, voy a vivir como me dé la gana, al final de cuentas el amor de Dios me va a cubrir esos pecados. Pero no es, ¿sabes que Pedro cuando está diciendo esto, no está pensando en todo momento en que él tiene licencia y nosotros también no debemos de pensar que tenemos licencia para pues andar de chivas locas y al final de cuentas el amor de Dios nos va a cubrir? ¿Sabes en qué está pensando aquí? En el amor que cubre multitud de pecados. ¿Y sabes cuál es el amor que cubre multitud de pecados? El amor de Cristo por nosotros derramado en la cruz o mostrado en la cruz del Calvario. Ese es, porque por más amor que yo tenga por mis hijos, no le voy a cubrir sus pecados. Ellos no van a poder llegar al cielo para decir, pues sí, fue un pecadorzote de primera y viví como me dio la gana, desperdició mi vida. Pero mi padre me amó tanto que mira, aquí traigo mi pase para ir al cielo. ¿Verdad que no? Entonces tenemos que tener mucha atención en lo que significa el amor cubrirá multitud de pecados. El único amor que cubre multitud de pecados es el amor que ya fue mostrado. Algunas personas, Señor, muéstrame que me amas, dándome una mejor casa, dándome una mejor... Eso no es amor, eso es conveniencia, ¿verdad? ¿Sí? Y esto no es lo que estamos cubriendo multitud de pecados. El amor que cubre multitud de pecados ya fue mostrado en la cruz del Calvario, donde el infinito Dios que se encarnó y caminó en perfección por este mundo, que no tenía por qué haber terminado en una cruz, por amor a ti, por amor a mí,
fue clavado, crucificado, derramó su sangre y dio su vida para que tus pecados y mis pecados fueran cubiertos. Otro pasaje va a decir, ¿verdad? Cubierta nuestra maldad. Y esto es lo que Pedro está acotando aquí, es lo que está trayendo a memoria. El amor cubrirá multitud de pecados, pero ese amor es el amor de Dios. Ahora, como yo te hablaba, ¿verdad? En uno de los sermones de la serie Plenitud, es ese amor pleno que Dios quiere llenar, porque cuando nosotros somos llenos de ese amor de Dios, es entonces que podemos también perdonar, amar, sentir y dolernos por aquellos que están perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Necesitamos despertar esa clase de amor que se interesa para saber que verdaderamente la persona que yo digo que amo, si es mi pareja, asegurarme que tiene la vida eterna en Jesucristo. Que yo digo a tanto amar a mis hijos, yo voy a estarme preocupando y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sembrando en ellos la fe, la palabra, de tal manera que ellos puedan tener esa esperanza gloriosa. Ese es el amor que cubre multitud de pecados. No tu amor, no mi amor. Decimos tener el suficiente amor, pero rápidamente nos decepcionamos. ¡Ah, ya me hartó! A ver, me voy a largar a ver qué hace sin mí, ¿verdad? Si es la pareja o a veces hasta los hijos, ¿verdad? Y el otro dice, ¿qué voy a hacer sin ti? Ser feliz. ¿Me explico? Debemos reconocer esa realidad. Nuestro amor no puede cubrir multitud de pecados, pero el amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros, eso es lo que verdaderamente cubre multitud de pecados. Por eso debemos llenarnos de ese amor. Pedirle a Dios, lléname de ese amor, que tu gracia infinita, tu amor sea derramada sobre mí. Yo me pueda sentir amado, que yo pueda sentir ese amor, y en la medida que soy amado, pueda en todo momento expresar ese amor a las personas. El amor humano es diferente. ¿Te acuerdas de aquella parábola que Jesús expresó acerca de dos hombres, que uno le debería un dineral y el otro le debía, al que le debía un dineral, al patrón, unas cuantas monedas, al deudor? Y entonces el juez lo llamó, el señor llamó al deudor y le dijo, me debes mucho dinero, ya estuvo, ¿no? Ya te pasaste de listo, así es que o me pagas o vendo a ti y a tu familia para cobrar la deuda y todo lo que tienes. Y él le lloró, no, señor, mira, sí te lo voy a pagar, por favor, perdóname, dame otra oportunidad, etcétera, etcétera, le lloró. Y el señor fue movido a misericordia y le dijo, está bien, no hay problema. Te perdono la deuda, se la perdonó. Y este acababa de salir de ahí cuando se encontró al que le debía unas cuantas monedas, ¿verdad? Que no iban a hacer ninguna diferencia en la deuda que él tenía, y mucho menos porque su deuda ya había sido perdonada. Y le dijo, págame, porque si no, las vas a ver conmigo. Acababa de recibir la misericordia del Señor, ¿y qué hizo? El otro le rogó, no, mira, dame chance. Sí te lo voy a pagar, dame una oportunidad. Le dijo, nada, que te lo crea tu abuela. Y lo metió a la cárcel, ¿verdad? Y pues nos falta el chismoso. Hay que hacerlas. Y no, usted piensa, no, nadie se va a dar cuenta que ando haciendo esto y lo otro. No, hombre. Proverbios, acabo de pasar por Proverbios en la lectura bíblica diaria. Y dice, ¿verdad? Ten cuidado con lo que dices del rey. No vaya a ser que un pajarito vaya y se lo cuente, ¿verdad? Así es que sea, cuando usted escucha, me lo contó un pajarito. Dígale, ah, leíste Proverbios, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues entonces no faltó ese pajarito chismosón que fue y le dijo, señor, no sabes, mira, de casualidad yo iba pasando por ahí y no puse mucha atención, pero fíjate que se me hace que esto sucedió. Y le platicaron, ¿verdad? Mira, el que le acabas de perdonar fue y no perdonó. Otro que le debía nada, era una insignificancia comparado con lo que te debía a ti. Tú se lo pagas y él no, lo metió en la cárcel. Y entonces el señor, híjole, se exasperó y fue y lo buscó y le dijo, siervo malo, ¿verdad? No, te perdoné yo toda esa deuda y en vez de estar agradecido y por eso perdonar tú a tu deudor, ahora mira lo que haces. Y entonces lo agarró a él y a toda su familia y los metió a la cárcel. Y luego Jesús dice, así hará vuestro Padre si no perdonan a los que los ofenden. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debemos reconocer, a nosotros somos como ese siervo malo y negligente, ¿verdad? Es el amor perfecto de Dios. Así es que, ¿qué necesitamos? Llenarnos de ese amor de Dios.
Porque nosotros de labios por afuera, no, sí, ya perdoné, ya hice lo que sea, pero por dentro la verdad es, no más, descuídate y vas a ver, en medio de todo debemos reconocer esa realidad. Y luego continúa el pasaje ahora en el verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí el pasaje va más allá de solamente ser hospitalarios. Hospitalarios es lo más fácil, ¿verdad? Pero acuérdense que Pedro está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo sacada de sus casas y lanzada literalmente a la calle, ¿verdad? Perdían sus pertenencias, perdían sus posesiones, perdían en todo momento su hogar, solamente por el único crimen, si lo quieren ustedes ver así, ¿verdad? De haber creído en Cristo como su único y suficiente Salvador y llamarse discípulos, seguidores de Jesús o cristianos. Y entonces, pues muchos de ellos dicen, ¿a dónde vamos a ir? Entonces otros cristianos decían, para eso somos familia en la fe, para eso somos familia en la fe, para apoyarnos los unos a los otros. Y aquí el apoyo era mucho más que solamente, ¿verdad?, dejarlo dormir en una cama, era poder ayudarle a establecerle. Cuando una persona llega, ¿verdad?, a una ciudad, pues desconoce la ciudad. Y a veces nosotros pensamos, ah, no, pues este tiene que ver con hospedar, pero pues nadie me ha pedido hospedaje. No, posiblemente joven te ha tocado a ti como hijo de Dios estar en la escuela y llega otro joven que viene de otra ciudad. O llega una persona que viene de otra ciudad. ¿Qué haces? Ah, bienvenida, qué bien. Pero, oye, ¿en algo podemos ayudarte? Nosotros tenemos años viviendo aquí en la ciudad. Hoy se habló de que alguien llegó, ¿verdad? Y está trabajando aquí en esta ciudad. Espero que varios se acerquen. ¿En qué podemos ayudarte, hermana? ¿Verdad? ¿Conoces la ciudad? A veces algo tan sencillo como decirle, mira, yo conozco unos tacos muy sabrosos, te los recomiendo. Y quizás algún día invitarle a los tacos, ¿verdad? O qué sé yo. Eso es la hospitalidad. Ese joven que llega a la escuela, sea cristiano o no, el cristiano decir, mientras a lo mejor muchos haciéndole bullying, lo ven con bullying o lo ven con recelo, etcétera, etcétera. Tú como joven cristiano, ah, mira, mi nombre es fulano de tal. Estoy a tus órdenes, eres nuevo en la escuela. Mira, aquí están las cosas así. Y no que, es hora del laboratorio de química y todos para allá y él para allá, ¡ah, ja, ja!, riéndose y hasta tú de él también. En vez de ayudarlo y ubicarlo y ser hospitalario. ¿Verdad? Eso es lo que representa. En tu trabajo, un nuevo compañero de trabajo, tú eres un hijo de Dios. Lo hemos reducido a darle cama a alguien. Eso sería muy fácil, porque la mayoría de las veces, rara vez, ¿verdad?, se los pide. De repente viene algún grupo o algo. ¿Quién quiere hospedar? ¿Quién quiere hospedar? Y la hermana, pastor, nadie, ¿verdad? Digo, pues acérqueseles personalmente y pídales, ¿verdad? Aunque gracias a Dios hay un buen grupo aquí en nuestra congregación que ya se sabe en la dinámica, ¿verdad? Viene el grupo, eso, le dos camas, ¿verdad? Tenemos ahí listo, mis hijos pueden dormir en la sala. Y en medio de todo debemos reconocer esa realidad. Pero la hospitalidad va más allá de proveer una cama. Es proveer una amistad, una atención, una guía, una dirección, ¿verdad? Y muchos decimos, ay, no, pastor, pero pues no tengo tiempo. Pues es, precisamente necesitamos un corazón hospedador, ¿verdad?, que pueda ser amistoso. La traducción correcta en el griego es, dice, sean amistosos los unos a los otros sin murmuraciones, porque eso es más que hospedar, ¿verdad? Porque lo digo porque para nosotros ya hospedar es sencillamente lo meto en mi casa, le doy un cuarto para que viva, pues si se ofrece, pero rara vez vas a hacer eso. Pero ser amistoso puede serlo todos los días, ¿verdad? Todos los días. Encuentras a personas que a lo mejor andan desubicadas en tu trabajo, son nuevas, etcétera, etcétera, que tú puedas tener ese corazón hospedador, ¿verdad? Hospedador de tal manera que puedas ayudar a las personas a ubicarse, ya sea un nuevo trabajo, ya sea en una nueva ciudad, en una nueva iglesia, ¿verdad? Una persona se acerca por primera vez, ah, mira, nos da tanto gusto hacerlo sentir en casa, en familia, mira, tenemos esta actividad de los domingos, ¿dónde vives? Si no puedes venir, yo puedo pasar por ti. Eso representa en todo momento, ¿verdad? Ya después le dice usted, me vengo en camiones, nos vamos a venir en camión los dos, no importa, pero lo está acompañando, ¿me explico? Esto es algo importante. Ahora, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido,
sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Entiende por qué la hospitalidad va más allá de solamente proveer una cama? Es convertirse en un servidor. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de hacerle sentir a una persona que cuenta con usted? Diciéndole solamente, me dio mucho gusto conocerte. O diciéndolo, qué bueno que viniste. O bienvenido. ¿Cuál será la mejor forma de hacer que una persona se sienta aceptada, valorada? Que usted pueda decirle, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Convertirse en un servidor de esa persona. ¿Me explico? Que usted pueda ponerse a las órdenes de esa persona. Ahora, muchos de nosotros nos limitamos, ¿verdad? Ay, es que, ay, yo no, ¿y qué tal si, y qué tal? Y empezamos con el qué tal, ¿verdad? Es que yo no tengo dinero. ¿Quién le está diciendo que le dé su dinero? Si ya sabe Dios que usted es remarro, no le va a pedir que le dé dinero, ¿verdad? ¿Sí? Dios no va a ir por ese lado. Sírvalo con lo que usted tiene y con lo que usted puede. Es lo que dice cada uno según el don que ha recibido, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué don tiene usted? ¿Sabe que es curioso que en las encuestas de dones en las iglesias la mayoría de la gente sale con el don de servicio? O sea, si nomás le preguntamos, no que hagan el estudio, sino ¿qué don tienes? El don de servicio. ¿Qué don tienes? El don de servicio. El don de servicio, ¿verdad? Y alguien ya para cambiarle, porque ya todos de servicio. Yo el de fe. Pero, ¿y sabe qué es lo que más carece en las iglesias? De servidores, de siervos. Qué curioso, ¿verdad? Pero aquí está claro. ¿Qué don te ha dado Dios? ¿Qué don has recibido de Dios? ¿Verdad? No le vaya a decir, pues no tengo mucho, pero lo único que puedo hacer es orar por ti. Pues es lo mejor que puedes hacer. Dígale, Dios me ha dado, gracias a Dios, ¿verdad?, la oportunidad de tener una pasión por la oración y te quiero incluir en mis oraciones. ¿Por qué puedo orar por ti? Y esto es algo bien importante, ¿verdad? Y ahí está, no sabemos quién, escúchelo bien, ¿verdad? En la iglesia, como un cuerpo, tenemos muchos miembros y cada uno de esos miembros tiene su propia función. Y necesitamos cumplir esa función. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 12 va a hablar acerca de los dones. Efesios, ¿verdad?, también habla acerca de los dones. Necesitamos en todo momento entender esta realidad. Dios nos ha dado un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Es un regalo dado por Dios, ¿verdad? Una habilidad sobrenatural con la cual no nacimos, ¿sí? Que es puesta en nosotros en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Dios quiere que la usemos en beneficio de las personas que están a nuestro derredor. ¿Sabe para qué Dios nos dio un don? No para que andemos presumiendo por ahí o jactándonos diciendo, oh, yo tengo el don del evangelismo y soy un ex. No, no, no. Nos dio un don para que nosotros sirvamos a su pueblo. Porque los dones primordialmente son para bendecir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso lo va a decir, ¿verdad? Corintios capítulo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esto es algo bien importante. Usted tiene un don, su iglesia va a ser grandemente bendecida con ese don. Pero si usted no lo desarrolla, si usted no lo pone en utilidad en la iglesia, pues es como si no tuviera nada, ¿verdad? Necesitamos confiar y creer la manera maravillosa en que Dios nos quiere usar. Y luego va a decir, ya va a entrar en detalle más específico, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No lo que usted cree, no lo que usted piensa. A veces porque hacemos eso, dejamos a la persona peor, ¿verdad? No, ¿qué andas haciendo? Viniendo a Tecate, no, no sabes cómo está la situación. Y el otro dice, híjole, pues... que no eres cristiano, no confías en Dios, necesitamos reconocer, hablar, no se trata de hablar por hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, que lo haga conforme al poder que Dios da. ¿Sabe cuál es la diferencia entre servir en nuestras fuerzas y servir en el poder de Dios? Y se la voy a decir, es muy sencillo. Cuando servimos en nuestras fuerzas, hacemos una tarea. Barrer, trapear, pintar, llevar una despensa a alguien. Cuando lo hacemos en el poder de Dios, bendecimos un corazón. Va más allá del momento.
va más allá de hacer una tarea o cumplir con una tarea. Bendecimos un corazón, eso significa que en todo momento tocamos una vida y nos conectamos con esa vida para poder seguir encaminándola a Dios, ¿sí? Y luego dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En la medida que servimos, jamás, jamás deje que la gente ponga los ojos en usted. Ay, muchas gracias, no, amigo, vales oro porque, no, mira, me ayudaste. No, 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 a mí no me des las gracias. Yo no vengo en mi nombre. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque Dios puso en mi corazón bendecirte y Dios me, es que me dio lo que te traje. Alaba a Dios, glorifica a Dios. No me voltees a ver a mí, ¿verdad? Dios es el que te ama y Dios es el que está procurando por tu bien. Búscalo a Él. Él es el único que puede ayudarte para que tú salgas del problema, de la dificultad. Enfóquelo a Dios, no deje, porque nos encanta, ¿verdad? Ay, no, es que, y nos empezamos como el pavo real, ¿verdad? ¿Sí? Alguien dijo que cada vez que se le abran las plumas como pavo real, acuérdese de las patas del pavo real, ¿verdad? ¿Nunca ha visto un pavo real? Son muy hermosos, pero véale las patas al pavo real, ¿verdad? Y se va a dar cuenta al final de cuentas, ¿verdad? Que pues no hay mucho por qué jactarse. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos entender. Nos encanta, ¿verdad? Que la gente nos reconozca lo que hicimos. No. Dice aquí con claridad, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vamos a detenernos y comenzamos el próximo miércoles con el versículo 12 y que verdaderamente, mis amados hermanos, podamos reflexionar en tres cosas que hoy hablamos. Primero, llenémonos del amor de Dios, porque ese amor es el que cubre multitud de pecados, no el nuestro, ¿eh? Jamás sienta, no, yo sí amo lo suficiente, amo a mis hijos. Pues sí, tanto quiere, decía mi mamá, tanto quiere el cuervo a sus hijos que termina sacándoles los ojos. Entonces tenga mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ame con el verdadero amor, el amor que cubre multitud de pecados, el amor de Cristo, que ha sido derramado sobre nosotros y que nosotros podemos compartir con las personas que están a nuestro derredor. Segundo, sea amistoso con las personas a su derredor. Ámelas, sírvalas, conéctese con ellas. Y tercero, ¿qué le dije? Lo último. Siempre dele la gloria a Dios, siempre dele la gloria a Dios. Jamás, jamás deje que alguien lo voltee a ver usted y diga, no, es que usted es muy bueno, es que usted es más bueno que el pan, es que si usted no sé qué haría, aléjese, aléjese, porque está sirviendo de estorbo entre esa persona y Dios, usted se está convirtiendo en su Dios. ¿Sabe qué Juan llama eso? Usted está tomando el lugar del anticristo, porque anticristo es todo aquel que se interpone entre Dios y las personas, aquel que busca la gloria para sí. Juan dice, se convierte en un anticristo. Ay, como que ya, ay, pastor, me está... El anticristo no crea que, uy, el anticristo va a ser fulano y sutano o tal organización o tal religión. No, el anticristo también puede ser usted cuando le roba el lugar que Dios, la honra y la alabanza que solo Dios merece y que se empieza usted a hinchar de orgullo, se empieza a constituir en un anticristo. Oremos, Padre. Nuestra hermana Rebeca pide oración por su salud. ¿Y alguien más, hermanos? Nuestra hermana Reliana. Yo tengo una petición y un agradecimiento. La petición es que oren por la hermana Mariana Santiago porque le acaban de detectar cáncer y la van a operar. Ya los recursos ya los tiene, pero necesitamos orar por ella. De mi esposa y mía es una hermana muy querida, entonces le pedimos que oren por ella porque en realidad está malita y pues que la operación no sabemos qué día lo vayan a hacer para que todo esté en las manos del Señor y el Señor obre en la salud de ella y quede bien. Y el agradecimiento es darle gracias a Dios por la vida de toda mi familia, pero en especial por mi esposa que en días pasados pasó bien malita y gracias a Dios ya está muy bien de salud.
¿Alguien más, hermanos, quiere compartir su petición o su agradecimiento? Gracias a Dios, no sé de qué me enfermé, pero me enfermé el domingo en la noche y el lunes me sentía muy mal, pero gracias a Dios ya estoy bien, gracias a Dios. Y petición, bueno, vi que Gina puso una petición por su mamá para que estemos orando por ella. Y también les pido, queremos, viene mi familia, viene mi papá, viene su esposa y mis hermanos vienen la próxima semana. Y que el Señor sea en todo su viaje. Papá, no sé por qué está muy nervioso y entonces, pero oremos por él. También se puede aprovechar para aquí de algunos estudios y poner todo en las manos de Dios. Amén. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir? Adelante. Bienvenida, Blanca. Bueno, también una bendición, por diversos motivos, que me dio que renuncié a mi trabajo, voy a regresar a la Ciudad de México, pero Pablo primero, y les pido que me haga que Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer grupos, hermanos, para orar. Bueno, voy a compartir también en la cadena de oración. Nuestro hermano Vladi compartía, creo que antier, ahora en la semana de jueves, no recuerdo, pero en esta semana compartía su petición por un grupo de alabanza para la misión en Rosarito. Y yo creo que no oremos por esa misión, no solo por la alabanza, sino para que hayamos más servidores que estemos dispuestos a apoyar esa misión, para que el Señor haga la obra en ese lugar y que supla cada necesidad que hay ahí, y que ponga en nuestro corazón, hermanos, el poder servir en ese lugar, en nuestras posibilidades. Y también nuestra hermana Anareli pedía por la salud de su suegra en la cadena de oración. Como dijo la hermana Adriana, nuestra hermana Gina pide oración por su mamá, porque está delicada de sus rodillas y probablemente ocupe una cirugía. Entonces, hemos visto, yo creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, estamos en ese grupo de la cadena de oración, y hemos visto cómo, pues, día tras día estamos recibiendo peticiones de oración, y hay mucha necesidad de oración por salud. Todos, yo creo que tenemos un amigo, un familiar que está pasando por alguna dificultad de salud, y es momento de orar, hermanos, unos por otros. Si bien nosotros podemos decir, no tengo peticiones, bueno, sintámonos grandemente bendecidos por el Señor, porque podemos decir, no tengo una petición que exponer, pero hay mucha necesidad en la iglesia, hay mucha necesidad de nuestros hermanos, de salud principalmente y de salud espiritual, que podamos ser siervos del Señor y que podamos compartir con aquellos que están pasando momentos difíciles, que tengamos una palabra de ánimo para ellos. Y les voy a pedir que se pongan de pie para que descansen de tanto estar sentados. También nuestra hermana Febe, hermanos, el día de ayer en la femenil nos compartía su petición. El día sábado va a tener cirugía, y también nuestra hermana nos compartía su petición también por la salud de Lisbeth. Y también nuestra hermana María Elena tiene una petición especial. Entonces, acordémonos de todos nuestros hermanos que están pasando por dificultades. Si gustan hacer grupos, guardando nuestra distancia, para que oremos. Hay mucho por qué orar, hermanos. Escucharon todas las peticiones, elijan una petición, dos peticiones, y vamos a tener 3 minutos y vamos a orar por ellas. Amantísimo Dios y Padre nuestro, estamos aquí delante de tu presencia, contentos y agradecidos, Padre, porque aún en medio de la aflicción tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio
por tu gracia infinita y en tu amor. Tú sigas también manifestando tu Dios en la vida de Blanca, que ya se muere, mi voz está para laborar aquí, y se está realizando a Puebla. Padre, abre las puertas, lo guía a la Señora para saber qué es lo que tú quieres, Señor, que ella pueda buscarte con todo el corazón y encontrar en ti la dirección para las decisiones que necesitas, para la familia, para la unidad de Dios, Padre. Pedimos en tus manos a la mamá, a la suegra de la hermana Marelli, pedimos que tú, Señor, obres en su salud. Padre, ella está teniendo estos problemas de salud, que tú obres, Padre, para que pronto ella pueda encontrar el alivio, la fortaleza que necesita de nuestro Padre. Pedimos a fe en tus manos, a recuperar los próximos días de sábado, que tú te manifiestes con poder, Señor, en tu vida y en los médicos, Señor, para que todo redunde para mí, nuestro Padre. Oramos, Señor, que el cielo, que la familia de Adriana, que el Señor nos visitará en la próxima semana. Señor, prepara sus corazones, que no se pierda la oportunidad, Padre, de estar pasivo, que no se testimonio de tu amor. Oramos, Padre, que gracias a tu amor. Tú bendigas nuestras vidas, oramos con el pastor Rojas, mi hijo Dios, que tú estés con él, Señor, con un infarto, gracias por que salió adelante y todavía falta una etapa de recuperación, Padre, pero te pedimos que tú, Señor, sigas orando en él y en su familia, confortando por la vecina, por nuestro misionero, nuestro hermano Gabriel Orea, oramos para que tu gracia infinita y tu amor, tú sigas tocando y menguando sus tumores, Padre, manifiéstate con poder en esta situación, porque Dios, oramos por mi fe, Padre, para que tú obres en su salud, oramos, Señor, por la petición de tu hermana María Elena, oramos por esta hermana que conoce a su hermano Emiliano, para que ella pueda, Señor, encontrar fortaleza en este estado de cáncer, que ella pueda encontrar en ti la fortaleza y el ánimo para seguir adelante en nuestro Dios. Oramos, Padre, para que tú sigas manifestando en la salud de Adriana, de su hermana María Luisa, que tú sigas obrando en todas las cosas y dándonos la oportunidad de reconocer que tú eres bueno, fortalece el día del gusto con esta situación de los que conozcan y con la familia. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones y gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendice a Lima, Padre, gracias por que nos acompañe en este día. Que pueda, Señor, seguir acercándose y fortaleciendo, Señor, la comunión con esta familia de la fe y, Señor, especialmente, Señor, contigo, Señor. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas, pobre, Señor, a Sebastián, a nuestro hermano Jorge, oramos para que tu gracia infinita y amor siga también y a nuestros corazones a su vida. Amemos, Señor, todo esto es en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque como dice tu palabra, Señor, que si pedimos algo, Señor, en tu nombre, Señor, tú nos escucharás. Tú has escuchado, Señor, cada petición de cada uno de mis hermanos, Señor, aún, Señor, aquellas que no se han expresado, Padre. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y te damos gracias, Señor, porque podemos poner nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú harás, Padre, conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, Señor, por mis hermanos que están, Señor, viéndonos a través de la pantalla, Padre. Te damos gracias por sus vidas, Señor, porque han apartado este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder estudiarla, Señor, para poder traer nuestras cargas, Señor, delante de ti, Padre, confiando, Señor, en que tú harás conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú contestes, Señor, cada petición, Señor, que se ha expresado en este lugar, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Y bueno, hermanos, también aprovechamos para recordarles los anuncios de la semana, de nuestras diferentes actividades. Y pues empezando por el día viernes, que tenemos, bueno, tienen la reunión los varones en la casa del pastor. Están todos los varones invitados a las 7 de la tarde en casa de nuestro pastor. Los días, el día viernes, este viernes los jóvenes también tienen pijamada a partir de las 7 de la tarde, si no me equivoco, 7. Este viernes los jóvenes a las 7, jóvenes y adolescentes a las 7 de la tarde. Y el sábado se suspende la reunión de jóvenes. El domingo están invitados al culto de celebración a las 9 de la mañana presencial y a las 11 de la mañana presencial y en línea. ¿Y qué más? El martes, mujeres están invitadas a nuestra reunión. Y este próximo martes tendremos una reunión especial para celebrar el baby shower de nuestra hermana Laura en casa de nuestra hermana Feba. Están todas invitadas, hermanas. Y el próximo, bueno, todos los martes nos estamos reuniendo para poder estudiar el libro La Resolución para Mujeres. Y los miércoles, pues también están invitados a el culto de oración y estudio de la palabra. No veo. Ah, perdón, es que no veo, no puedo ver. La escuelita bíblica de verano del 26 al 30 de julio. Vayamos compartiendo esta información e invitemos a los niños de nuestra colonia, hermanos, a nuestros vecinitos, a nuestros sobrinos, primitos y a todos los niños para que puedan disfrutar este tiempo de escuelita bíblica. Ya hace falta, ¿verdad?, tener este tipo de actividades. Y aprovechemos que aún las autoridades están permitiendo el llevar a cabo esto y aprovechemos el tiempo. El Señor les bendiga, hermanos. También, hermanos, es tiempo de ofrendas. Ya sabemos la dinámica, ¿no? Las cajitas están en las salidas. Vamos a orar. No sé si se cortó ya definitivo la transmisión. No, ok, entonces para los hermanos que están en línea, va a estar apareciendo en los comentarios la clave interbancaria de nuestra iglesia. Así que vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios mío. Te damos gracias por todo lo que nos provee, Señor. Te damos gracias por estos diezmos y ofrendas, Señor, que tú has puesto la disposición, Señor, en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que tú uses estas ofrendas, Señor, para tu obra, Señor, para que sean usadas, Señor, de la manera correcta. Dios mío, te pedimos que ayudes a las personas, Señor, que están a cargo de esto, de este ministerio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos a punto de despedirnos, hermanos, y vamos a recordar que estamos ahora, ya cambiamos de pasaje bíblico, ¿verdad? Todos los miércoles nos estamos aprendiendo, ya sea salmos completos, ¿verdad? O algunos versículos de memoria. Entonces, esta es la primera vez que vamos a repetir, ¿verdad? Efesios, ¿sí? 6 del 13 al 18. Efesios 6 del 13 al 18, tenemos la tarea de estárnoslo aprendiendo, ¿verdad? Y de memorizarlo, y lo decimos los miércoles. Entonces, ¿alguien ya se lo aprendió? ¿No, verdad? Todavía no, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponernos en pie, ahí vamos, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y vamos a leerlo, si lo van a poner en las pantallas, por favor, para ayudarnos. Y dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, hermanos, y ahora para despedirnos, vamos a orar unos por otros. No te vayas sin orar por alguien, por favor. Amén. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por las visitas el día de hoy. Nos llena de gozo y alegría poder verles. Una vez más nos acompaña. Recuérdanos tu nombre para poder memorizarlo. Tú, sí. Jesse, ¿verdad? Jesse. Bienvenido, Jesse. Bienvenido, Jesse. Y también Miriam, ¿verdad? Bienvenido. Nos llena de gozo y alegría contar con su presencia. Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros. Buscan a alguien para orar o alguien que ore por ti. Eso bendice la vida, bendice el corazón. Les amamos a los que están en línea. Oren en casa, con la familia. Dios les bendiga.